En otros temas, la Procuraduría de Protección al Ambiente clausuró el inicio de una obra que se realizaba dentro del polígono del Área Natural Protegida con el carácter de Zona de Preservación Ecológica, conocida como la Alberca de los Espinos. Al no presentar las autorizaciones ambientales necesarias en el momento de la visita, el personal de la PROAM se trasladó al sitio en el que se identificó la apertura de un camino de terracería de aproximadamente 300 metros de largo por 4 metros de ancho, y en el cual el inicio del mismo se observó la instalación de una capa de asfalto de 10 metros de longitud. Por lo anterior, se solicitó a los responsables presentar la resolución de la autorización en materia de impacto ambiental, licencias, permisos y concesiones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, la SECMATEC, la cual no se exhibió en el momento de la visita. Por lo anterior, se procedió a colocar una medida de seguridad consistente en la clausura total temporal de la obra, la cual se pretende dar inicio a un proceso de regularización.